52 edició de la Fira del Llibre de València, ha arribat el moment de parlar de bàsquet. No, em parla de moltes coses enguany, però de bàsquet encara no, però és un bon moment per a fer-ho amb Jorge Salas, un dels coautors d'Esperit Taronja, 30 anys d'història del València Bàsquet, que està publicat per Edicions de la Drassana. Un llibre, Jorge, bienvenido. Gracias. A la Limón con Joan Carles Martí. Correcto. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Pues bueno, conmemorar esos 30 años, evidentemente, en un icono del deporte claro. Valenciano. Bueno, el club tenía la intención de, necesitaba, aprovechando estos 30 años de historia, decidió que era buena idea y a la vista está que ha sido muy buena idea, recopilar toda la historia de esos 30 años ascensos, caídas y sobre todo supervivencia al final. Pues repasemos un poco los hitos de estos 30 años. ¿Qué hitos destacarías? Bueno, pues desde los inicios, después de recoger la división de baloncesto del Valencia de fútbol, que Juan y Fernando junto a Paco Raga pues deciden iniciar este proyecto para aprovechando también el tirón del baloncesto en las Olimpiadas del 84, en las que España pues consigue la plata con ese Estados fue un Unidos decisivo. Claro, aquí en Valencia justo acaba de descender el Valencia Club de Fútbol, con lo cual además tenía una especie de crisis financiera que bueno, es eterna, pero en ese momento había una ya, y entonces se iba a desprender de la sección de baloncesto, entre otras, y se hicieron cargo Juan y Fernando, y a partir de ahí, pues, ascenso a primera división, a ACB, y luego poco a poco la Copa de los años 90, que fue un hito fundamental en la historia de diría de Valencia Basket, pero sobre todo diría de baloncesto en Valencia, porque digamos que creó afición de alguna forma, consiguiendo, pues, demostrando que había un equipo en Valencia que ganaba títulos. Luego títulos europeos ya en siglo XXI y hasta hoy. ¿Y qué nombres? ¿Qué nombres jalonan estos 30 años de la historia del Valencia Basket? Bueno, muchos. La verdad es que podemos estar aquí. De hecho, me voy a dejar muchos. Yo creo que los principales, evidentemente, son los que ya hemos mencionado, Juan y Fernando Roig. Y a nivel deportivo, pues por aquí han pasado jugadores tanto europeos como norteamericanos, desde Branson, norteamericano, uno de los primeros norteamericanos de Valencia Basket, hasta jugadores referencia europeos en su momento, como por ejemplo Antoine Rigaudot. Y los que siguen llegando. Jorge, aquí pone Espíritu Taronja, pero deberíamos llamar Espíritu Fonteta. Sí, bueno, yo creo que es fundamental. El papel de la Fonteta en este libro es equivalente al papel de la Fonteta en la historia de Valencia Basket, porque una Fonteta que además está quedando cada vez más pequeña y está pidiendo, no sabemos si un nuevo pabellón o una, porque remodelación ya ha tenido sus remodelaciones, pero la Fonteta es fundamental en la historia de Valencia Basket y en los éxitos, sobre todo. Uh-huh. ¿Qué aporta el? Aquí se nombra como ese Spirit Taronja, y yo te lo he acuñado como Spirit Fonteta, pero ¿por qué se caracteriza este espíritu? ¿Qué valores aporta el Valencia Basket? O si lo tuviéramos que destacar, sí, por algunos bueno, valores. Bueno, en realidad es fácil, porque desde que desapareció el sponsor en las camisetas de Valencia Basket, ahora lo que aparece en las camisetas es cultura del esfuerzo. Entonces, digamos que está bastante identificado en... Pues está muy identificado con la familia Roig. Correcto, y además fue un momento en el que Juan Roig dijo, bueno, de aquí a 2 años vamos a dejar de invertir tanto dinero, y al final, pues, de alguna forma eso ha provocado que el equipo tenga ese cariz que tiene ahora, que se identifica perfectamente con lo de la cultura del esfuerzo. Y un orgullo valenciano. Totalmente. Sí. Al principio de la entrevista, antes cuando estábamos comentando cosas del libro, me has dicho, este es un libro no es para los que les guste el baloncesto, sino para los que les guste el Valencia Basket. Bueno, en realidad,
si te gusta el baloncesto en Valencia, lo más probable es que necesites este libro, porque la historia del baloncesto en Valencia se escribe con la historia de Valencia Basket, porque es los últimos 30 años, con lo que ya hemos comentado de los inicios, a partir de las Olimpiadas y demás, Valencia Basket al final es el baloncesto en Valencia. Jorge, normalmente en estas entrevistas son atemporales, nunca decimos en el día que estamos. Estamos en la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia, pero nunca estamos. Pero hoy vamos a saltarnos y vamos a poner la cuña temporal. Estamos a 29 de abril y está jugando en estos momentos el Valencia Basket. ¿Cómo va? Pues me acabas de pillar totalmente. No lo sabes. Porque yo estaba tan centrado en esta entrevista que ni siquiera he podido ni encender el móvil a mirar que... Imaginamos que, bueno, es un partido en principio asequible, con lo cual espero que esté ganando. Eso esperamos, que esté ganando. Jorge Salas, Espíritu Aroncha, 30 años de historia del Valencia Basket, un libro escrito a la limón con Joan Carles Martín y editado por Trasana. Un placer haber compartido estos minutos y haber traído aquí al básquet, a la 52 edición de la Feria del Libro. Y esperemos que esté ganando. Esperemos, seguro. Muchas gracias.